Buenas, acá estamos un nuevo juego y vamos a empezar este juego. No quiero guardar un nuevo juego, ya empecemos. Se trata sobre un gato. La historia de este gato, cómo llegó a la casa de su dueño, es bastante extraña. Pero estamos persiguiendo un cuervo. Y dirán, ¿qué cuervo? Un cuervo que se llevó un collar. La historia de este gato, que bastante. Igual me llegó a mí un poco sobre lo que pasó, es como la vida que ha tenido el gato. Acá lo indica los controles y más adelante le vamos a indicar cómo. Uy, la música está bastante fuerte, no sé. Voy a intentar de bajarle un poco la música y como pueda. Pues la música está bastante. Y se trata sobre que este gatito tiene que llegar con su amo y que un maldito cuervo, igual que el que están viendo ahí, quitarle el collar a ese maldito cuervo. Y acá hay un ratón. No. Podemos tener 6 toques, o sea, 6 golpecitos. Vamos, golpeamos al ratoncito. Saltamos, uy va. Uy va, uy va. Acá está. Vamos, vamos. Vamos, otro ratón. No me di cuenta del ratoncito este. Para allá. A tu casa. Perfecto. Saltamos de nuevo, otro salto. Ese va un super salto. Ahí, apretamos ese y espacio ahora. Vamos, 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 otro poco, perfecto. Va, no había visto eso. Otra vez ese y salto. No, 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 no. Va. Vaya, 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 vaya. Bueno, me he dado bastantes golpes y el gato muerto. Ya, me estoy acostumbrando a los controles todavía. Ya, empezamos ahora, démosle con todo. Solamente era acostumbrarse un poco al control. Ya, ese, ya. A D, vamos, 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 vamos. Como gatito. Hay que perseguir a ese maldito cuerpo. Va. Se me olvida que acá está el maldito ratón ese. Hay que tener mucho cuidado por donde uno va. Porque si no hay ratones. ¡Oh, no! ¡Maldito! ¡Cago en la puta! Cállate. Perfecto. Vamos, saltamos. Acá donde hay que hacer ese y salto. Ah, acá igual se puede bajar. Ese y salto. Vamos. No, no, no alcancé a llegar. Ese salto. Vamos. Uy, 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 casi pasó a la zona de allá. Ese y salto. Perfecto. Dejamos al ratoncito ahí, atrás. Acá lo ganamos súper cerquita. Y saltamos. Y no alcanzamos a llegar. Vamos. Acá eso, que un cascabel es como el punto de. Un punto de control. Mierda. Ese cascabel es el punto de control. Vamos, saltamos. Corre. Vamos, a tu casa. Saltamos otro poquito. Vamos, vamos. Madre mía. Para saltar a esa zona allá hay que hacerlo rapidito. Ahí, ahí. Me cago en. Creo que vive el cráneo de un T-Rex. Vamos. Toma ya. Ya sé que hay un maldito ratón ahí. Perfecto. Saltamos. Ahí. Acá, acá, acá. ¿Pero por qué? ¡Gatúil! No me lo creo. No me. Malditamente me lo creo. A ver, vamos a hacer el próximo intento. Creo que volvimos a quedar en el punto de control. Córrete, gato. Ratón, vamos, vamos, muere. Ahí, 3 veces y muere el ratón. Ya. Calculamos, saltamos. Saltamos, saltamos. Al límite, al límite. Saltamos. Al límite. Ya. Llegamos. Bien, bien, bien. Encontramos un gato negro. Creo que el gato negro vivía con nosotros. Henry, hello, Sam. No tengo ni idea de lo que está hablando este. Yo soy Henry, el gato negro. El felino filósofo, el mejor pensador peludo de nuestros tiempos. ¿Acaso no tienes internet? No, no tengo internet. Soy un gato. Soy un gato. No tengo internet. ¿Has
hasta un ciego podría ver que estás perdido. ¿Qué estás buscando? ¿A tu amo? ¿Acaso has creído que eres un vulgar perro? ¿Eres un gato? Habla como imbécil este gato. O sea, yo intento de hablar como imbécil porque se supone que es el gato filósofo. Nunca nos dejamos rascar voluntariamente, jamás exponemos la barriga. A eso se refiere que ustedes saben que los perros ponen, siempre se dejan ser acariciados, abrazados y toda esa cuestión, y los gatos siempre como que a veces se alejan así, wow. Bueno, a eso se está refiriendo este gato filósofo. Y nunca vamos si nuestro amo puede venir a nosotros. Un vaya gato más perezoso que hemos visto. ¿Qué clase de caricatura eres tú? Bueno, uno nuevo ya. Tu mano está perdido y por eso te está buscando mucho. Es que si vieran el video del inicio, sabrían eso. Pero bueno. El video al inicio se lo voy a mostrar al final del video de hoy, para que usted conozca la historia un poquito más de este gato. Vamos, no me falta el copy. Ya, seguimos avanzando. Con esto acá, perfecto, aquí bajamos, saltamos. Vaya tirón. ¿Puedes escalar con la W? Ah, ya. Ay, 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 ya entendí. Pa. Ahí está. Perfecto. W. Gato. Para saltar esa barra metálica que estaba por ahí. ¿Qué fue eso? Hay que saltar acá porque hay una barra ahí, negra. Vamos, otro. Vamos para acá. Perfecto, perfecto. ¡Uy, un perrito! Ah, Dios está ahí. Supongo que el perro los va a despedazar si lo acercamos a él. Así que... ¡Oh, acá hay una suya! Perfecto. Por acá. Por acá. Por acá. Vamos, por acá arriba nomás. ¿Eso qué es? Bueno, no sé lo que es. Ahí hay un cuervo. Gato. Casi me da el ratón también. Perfecto. Pero al ratón, madre mía. Ya como 800.000 atrás. Tenemos 3 vidas. 3 viditas. Vamos, gatito. Va con ese Doberman. ¡Saltamos! ¡Otra vez! ¡Y otra vez! Ah, vamos. Vamos con cuidado. Vamos a intentar de ir con más cuidado. Preparamos. Hay un ratón. Aquí, cuidado. Preparamos y saltamos. Nos damos contra eso de nuevo. Madre mía. Vamos. Muévete. Sí. Perfecto. Quedan 2 golpecitos o 2 toques. Gato. Esto es la tumba de alguien. WS. Acceder y empezar. Mantén pulsado el W y S para salir. ¡Ay, no! ¡Ay, gatito! ¡Lo salvamos! Por poquito. Thank you.
esconderse detrás de esa cuestión por el perro. Bueno, sigamos avanzando. Tengo la opción de pasar por debajo. Ya. ¡Uy, no! ¡Me cago en la puta! Lo bueno es que el perro parece que llega hasta cierto punto nomás. A ver, ¿dónde es? Ahí tengo otra opción para esconderme. Escondémonos. Esperamos que el perro pase. Cada vez se pone un poco anchungo la misión. Ya. Perfecto. Salimos. Aquí. Bien, punto de control. ¡El cuervo! What the fuck? ¿Qué ahora tengo que pelear con cuervo? ¿Podemos saltar? Sí, a ver. Creo que tenemos que vencer al cuervo. ¿Pero cómo lo vamos a vencer? Por favor, ¿hay una forma de acabar con ese cuerpo o no? ¿O alcanzar? ¡No, chaval! Por favor, si pierdo vida acá, no me digáis que yo saltaba arriba de él pensando que así le hacía daño. Ya sé cómo vencer al maldito cuervo ese. A ver, vamos acá. Supongo que el cuervo va a venir para acá. Vamos, cuervo, acércate, te estoy esperando. Así tengo que golpearlo, así. Ya, cuervo, ven. Estoy esperando, desgraciado. Cuervo. Vamos. Toma. Madre mía. Ven para acá. Ven. Por favor, su cuervo me anda siguiendo para todos lados. Por favor, no me digas que voy a morir por culpa del maldito cuervo. Perfecto, tenemos que esquivar moviendo. Bastante. ¡Perfecto! ¡Lo matamos! ¡No! Ah, sí. Acá está el collar que les venía diciendo que... A ver, ¿cómo lo cogemos? Cojamos el collar. Hemos recogido el collar y desbloqueamos un nuevo bosque. A ver, ¿cuánto? 125. Jaulas. Una de estas. Jaulas no he encontrado ninguna. Bueno, volvamos. Antes de volver, quiero dejar el video hasta acá. Le mostré cómo es este juego. Obviamente, al inicio le voy a colocar el video inicial que trae esto, con un volumen un poco más bajo por el salto de copyright. Así que espero que les haya gustado, que hayan disfrutado un poco este nuevo juego de variedad que salió hace muy poquito, sobre un gato y una historia muy emocionante. Así que yo recomiendo que lo jueguen.
Puede que se vea muy simple el juego, pero de verdad, es muy bueno. Lo recomiendo. Esta vez recomiendo la historia de este juego. No sé quién haya sido el creador lo hizo en la plataforma Unitet, algo así, Unit, como se diga, pero muy bueno el juego. La historia muy buena, así que cuando le coloque el video van a entender, o sea, el video antes que el gameplay, se lo voy a colocar el video. Así que viendo eso van a entender a qué va la historia y qué significa este gato y por qué está buscando a su dueño y a ese collar que se lo llevó el cuervo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo. Igual podría seguir jugando este juego para ver en qué cuál es el desenlace de este juego. Jugarlo con una variedad más podría ser. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao. Es bastante extraña, pero estamos persiguiendo un cuervo. Dirán, ¿qué cuervo? Un cuervo que se llevó un collar. La historia de este gato, que bastante igual me llegó a mí un poco sobre lo que pasó, es como la vida que ha tenido el gato. Acá lo indican los controles y más adelante le vamos a indicar. Como hoy la música está bastante fuerte, no sé. Voy a intentar de bajarle un poco la música y como pueda, pues la música está bastante. Y se trata sobre que este gatito. Buenas, acá estamos un nuevo juego y vamos a empezar este juego. No quiero guardar, creo que un juego ya empecemos. Se trata sobre un gato. La historia de este gato, cómo llegó a la casa de su dueño. Que llegar con su amo y que un maldito cuervo igual que el que están viendo ahí, quitarle el collar a ese maldito cuervo. Y acá hay un ratón. No. Podemos tener 6 toques, o sea, 6 golpecitos. Vamos, golpeamos al ratoncito. Saltamos. Uy va. Uy va. Uy va. Acá está. Vamos, vamos. Vamos, otro ratón. No me di cuenta del ratoncito este. Para allá.